Sergio Massa? Yo creo que fundamentalmente a partir de la reforma del 94, los gobernadores, y no quiero hacer una generalización, pero el gobernador es un administrador de los recursos naturales al servicio de las multinacionales. Entonces es un desastre. La mega minería es contaminante, sí, es contaminante. Y lo que pasa en Jujuy con el litio es un bochorno desde todo punto de vista. El atropello a los derechos de las comunidades originarias, de las regiones en las que esto se desarrolla, y el saqueo del recurso, que es como si importáramos latas de tomate y exportáramos tomates, digamos. No podemos hacer, no la batería, ni un pedacito de la batería. Yo tengo una decisión y una posición absolutamente clara sobre lo que hay que hacer con los recursos minerales, con las tierras raras, con los hidrocarburos. Y esa posición tiene que ver fundamentalmente con el modelo noruego. La nacionalización generalizada de la propiedad y para la explotación, o sea, para la producción, el modelo YPF, que es empresa mixta. 51% capital público, 49% mercado, pero con un gerenciamiento profesionalizado como el de YPF, ¿eh? Porque YPF tiene un nivel de profesionalismo muy alto, no hay, no es una bolsa de trabajo de militantes.